titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y al Procurador General del Estado bajo el siguiente formato. Los titulares, antes mencionados, comparecerán ante la Junta de Coordinación Política de este Congreso el día miércoles 20 de junio de 2012, en punto de las 10 horas, sesión que se desarrollará en la sala que para tal efecto se designa. B. El formato será una exposición de los funcionarios sobre el manejo de la intervención de comunicaciones privadas en base al artículo 16 constitucional, donde se incluye su programa de espionaje a cargo del gobierno del Estado a empresarios, líderes eclesiásticos, funcionarios públicos, federales, estatales, municipales y políticos. C. Etapa de preguntas y respuestas de los diputados y funcionarios respectivamente. Y D. Compromisos y acuerdos. Segundo. La honorable vigésima legislatura del Congreso del Estado de California recuerda remitir oficio al titular del Poder Ejecutivo para su conocimiento e implementación de las medidas a procedimientos necesarios para efecto de hacer posible la presencia de estos en el Congreso de funcionarios citados. Tercero, la honorable vigésima legislatura emite atento y respetuoso exhorto a la licenciada Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República, a dar pronto seguimiento a las denuncias presentadas en torno a este caso, ejerciendo acción penal y contra los responsables y se desmantele el centro de espionaje del gobierno del Estado. Dado en el salón de sesiones de Benito Juárez García, edificio Ciudad Legislativa de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 12 días del mes de junio de 2002. Atentamente, los diputados del grupo parlamentario del PRI, la diputada Claudia Josefina Gato Muñiz, diputado Juan Antonio Carlos Calderón, diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, los diputados Partido Nueva Alianza, Azalea Alcalá Sabiarino, Gregorio Carranza Hernández, diputado Ricardo Magallanes. Por tanto, señor presidente, un paso.